A continuación, lo ponemos al tanto de las noticias más impactantes de las últimas 24 horas a nivel internacional. Al menos 25 personas han muerto desde el viernes en Brasil por intensas lluvias. El informe oficial de las autoridades señala que las víctimas fallecieron en los estados de Río de Janeiro y Espírito Santo, donde se produjeron inundaciones súbitas. Equipos de emergencia y de las Fuerzas Armadas reforzaron las tareas de limpieza en las calles y la asistencia a los afectados en una decena de municipios impactados. Miles de personas fueron evacuadas de sus viviendas y trasladadas a distintos refugios, mientras el agua alcanzó niveles récords. Las alertas por lluvias siguen en Brasil y el gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva se mantiene en máxima alerta. La alcaldesa de un municipio de la costa de Ecuador, asolado por la violencia del narcotráfico, fue asesinada a tiros en medio de un estado de excepción decretado por el gobierno para frenar la violencia en el país. Bridget García era alcaldesa de San Vicente, en la provincia de Manabí, en el suroeste de Ecuador. Medios locales indicaron que fue asesinada junto al director de comunicación del municipio, Jairo Loor. La Policía Nacional de Ecuador indicó que se identificó en el interior de un vehículo a dos personas sin signos vitales, pero señaló que los disparos no se habrían realizado desde el exterior del automotor, sino del interior. Los investigadores analizan la ruta que siguió el automóvil que era alquilado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció este lunes que el atentado del viernes en Moscú, adjudicado por el grupo terrorista Estado Islámico, fue cometido por islamistas radicales, pero insinuó de nuevo que podrían tener relación con Ucrania. Kiev y los occidentales han negado tajantemente cualquier relación entre las autoridades ucranianas y los autores del ataque, que según un nuevo balance de este lunes, dejó al menos 139 muertos. Durante una reunión del gobierno retransmitida en televisión, Vladimir Putin dijo que saben quién cometió la atrocidad contra Rusia y su gente, y que lo que les interesa saber es quién fue el patrocinador de los islamistas radicales. El presidente ruso pidió una investigación profesional.